Bueno, muy buenas tardes familia, bienvenidos a mi canal y también al vuestro. A ver, espero que se escuche todo bien, espero que el audio está saturado, se escucha demasiado fuerte. Ahora me voy diciendo cómo va el audio. No pondré la cam, ¿vale? Porque tengo vergüenza, ya después de tanto tiempo sin streamear, yo ya tengo vergüenza de mostrarme ya. Así que nada, espero que se vea bien, que se me escuche perfecto. Si no me vais comentando por el chat y voy regulando las cositas, porque después de un año el ordenador ya ni se acuerda. Así que nada, espero que me vayáis diciendo para que se escuche todo bien. Como ya sabéis, como siempre, estamos streameando tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? Así que nos podéis ver por la plataforma que más os guste. Espero que el vídeo tenga apoyo, por supuesto, que le deis ahí el botoncito de like, que no cuesta nada. Audio perfecto, un poco tumbó. Vale, es que lo había bajado un poco por si acaso se saturaba, que me sale a mí que se saturaba. No, chavales, ya estoy aquí. Muy grande estoy, ¿no? Tampoco quiero ser el protagonista de esto. Así que nada, muy buenas a todos, chicos. Como ya veis, estamos otra vez de vuelta a las andadas. No sé por cuánto tiempo, ¿vale? Si me haremos cada semana dos días, los fines de semana, no sé cómo haremos, porque de verdad que si este juego me gusta, pues quiero seguir jugándolo. Y como no, pues también yo creo que al de Junta y de Will le haremos otra vez otro poquito, ya que son los dos juegos, la pesca y la caza, que siempre me han gustado, ya que el farming, pues implicaría más tiempo, tener que preparar muchas cosas, pero estos juegos como llegar y cazar o llegar y pescar, creo que podía hacer alguna cosa para poder jugarlos. Así que voy a saludar a la familia que tenemos por aquí, vamos a darle caña, que no he hecho nada, ¿eh? O sea, como me he encendido el juego, que lo he encendido sobre las 5 y cuarto, 5 y 20, no he querido ni pescar ni nada para que lo veamos todos en directo cómo se empieza, así que no sé nada de cómo va, si se pesca mucho, se pesca poco, cómo se configura nada, no he probado nada, así que lo descubriremos todo en directo. Así que saludamos con uno a nuestro Fran Escape, a Mundito Abierto, nuestro gran moderador Adrián Hernández, para nuestro Edger Nacy, señor, que está por aquí, que también tiene el juego, para Winston, para Adri, Catfish, para Archer, nuestro Archercito también, que dice nuestro Archer, para Adri, para nuestra Elizabeth, sí señor, ahí, para MHJ, como supongo que estará también Ibai, si está viéndome la mujer, estará bien Ibai por ahí viéndome, así que un saludito para él también, para Álvaro Bonilla, para Gran Racer, para Mariano, para Iván C, para Cirujano Celebrar, sí señor, me acuerdo casi de todos, para Bimi Janjos, también me acuerdo que estaba aquí, para Marguita en el aire, ¿qué dice? Y a las carreteras, mira, para Nicotín, un saludito para todos, ya sabéis que abajo en la descripción, ¿vale? Tenéis las redes sociales como Twitter, Instagram y también el Discord, ya sabéis que es donde estamos siempre jugando por ahí en la comunidad, ¿vale? Que hay gente por ahí, pues si os queréis meter, por ahí estaremos, y también la gente que tenemos en Twitch, que tenemos a nuestro Chucky, señor, ¿qué dice el Chucky? Otro gran pescador de los buenos. Para nuestro Japo, que está también por ahí, para Feli, para Boogie, buenas Boogie, para Hugo Mesan también, saluditos para ti. Y nada, vamos ya a irnos a darle caña al juego, que es lo que queremos ver. A ver, que me pongo los comentarios. Ahí estamos, pues nada, este es el juego, chavales. Aquí tenemos los gráficos, espero que se vea bien y no vaya mal la imagen. Esto es conforme empiezas, apareces aquí en este pedazo de lago. Muy bonito. El agua es lo único que veo raro de este juego, ¿vale? De momento lo que me da cuenta es que el agua no está muy bien hecha aún. Le falta algo por hacerla, sobre todo la que se ve lejos, pero cerca, mirad. Cómo se ven las plantas que hay en el fondo. Se ven los peces saltar por ahí, que eso también es un dato que mola. Pero mirad qué chulo, la verdad. Muy chulo, muy chulo. Aquí tenemos la cabaña, que esto al final se parece mucho al de Junta al Cabo de Will. El que la haya jugado lo verá. Aquí en el de Junta de Wii, pues tenemos las chozas, donde tenemos ahí nuestras cositas. Tenemos las torres de vigilancia también por ahí en algún sitio. O sea, que es muy parecido al de Junta de Wii, pero enfocado a la pesca. Aquí tenemos el mapa. Importante, mirar qué mapa. Es mundo abierto, ¿vale? En este juego es mundo abierto. No es como el Russian ni el Fishing Planet que tienes que dar a los mapas para ir de un mapa a otro. Aquí no. Aquí directamente con un coche te vas a la zona que tú quieras a pescar. Y a descubrir nuevas zonas. Conforme he estado leyendo y he estado viendo los directos de los desarrolladores, hay lagos escondidos donde tienen peces guays. Así que poquito a poquito lo iremos descubriendo. Vamos a hacer caso al tutorial, que creo que nos guiará mejor que si vamos ahí por nuestro... descubriendo las cosas por nosotros. Así que vamos a hacer el tutorial. La verdad es que se ve espectacular, ¿eh? Así que nada, pone que nos vayamos acercando con las letras al muelle. Vámonos para el muelle. Lo voy a enseñar a sacar la caña, importantito también. Es la caña número 1.
Let's start off with a simple cast. Qué bonito se ve. Keep those shoulders and hips square for me. Ahora con el ratón podemos subir la profundidad. Mirar cómo sube la lombriz. Que esto también es un detalle que esto en muchos juegos no está. Que subes la profundidad del corcho, ¿vale? Pero no ves cómo cambia. Mirad. ¿Ves cómo va bajando? Qué guapo, chaval. Como mola. No sé la profundidad que habrá en este lago. Pero vamos a ir siempre un poquito más, bastante profundo. Vamos a poner 40. Vamos probando. Dice, mantén pulsado el botón izquierdo y mueve la caña hacia atrás. Y a continuación mueve hacia adelante con... Esto parece un poco complicado, ¿no? Bueno, primer lance parece que sale bien. Pulsa y mantén pulsado este para coger el sedal. Si quieres ir más rápido, puedes pulsar mayúscula. Vale, que es el de correr, como siempre. Esto no cambia, ¿vale? A ver, si no veo el corcho. Pues estoy ciego. A ver. No se ve mucho, ¿no? De hecho, es que parece que está como hundido debajo del agua, ¿no? No sé si será cosa mía. No sé si era cosa mía o que... Bueno, claro, que no estaremos con corcho, a ver. Perfecto, hemos lanzado, vamos a recoger. Perfecto, vamos a lanzar una vez más. Ole, está, hemos llegado más lejos, ¿eh? Buenas, Jesús, palacios. A recoger. Como vemos abajo a la derecha, podemos ver los metros a los que hemos lanzado. Podemos cortar la línea. Importante. Vale, una prueba de fuego. Haz un lanzamiento limpio. Tira la caña cuando pique y cuando se saque, recoge el sedal. Vale. Vamos a lanzar cerca de las plantas aquellas. Bien. Vale, tenemos que tirar con el botón derecho, que al final el botón derecho lo que hace es, como siempre en todos los juegos, levantar la caña. Así que vamos a esperar a ver si pica algo. Supongo que ya nos tendrá la configuración bien hecha, ¿vale? Que ya tendremos todo perfecto para que pique los peces. No haya que poner otro corcho ni nada de eso. Vamos a esperar a ver. ¡Ech! Ahí lo tenemos, chavales. Ahí lo tenemos. Ahí va. Pero no me han dicho cómo toque poner el freno, tú. Algo importante, tenemos que mirarlo. Mira, que sale, chavales, que sale. Ahí tenemos el primero. A ver, lo que no entiendo muy bien son lo que... Si os di cuenta en la ruedecita que tenemos abajo a la derecha, pues 1,4 metros y 4,8 metros. Supongo que será la profundidad que tiene el pez. ¿Y lo otro qué será? Lo de arriba será la profundidad que está el pez bajo el agua. Y 4,1 metros... Si parece que llevaba un tiburón, ¿en serio? Menudo careto me han puesto, tú. Si Pasco Merino, mira. Pasco Merino. Bueno, aquí podemos ver otra siguiente pantalla. Es una nubina negra, una juvenil. Es pequeñita, no podemos aspirar de momento a nada más, chavales. Parece que me ha picado un... que me ha mordido el dedo, mirarlo. Y pone peso 0,41 kilogramos. No llega ni a medio kilo. Longitud 0,17 metros es lo que hemos lanzado. Ah, no, lo grande que es, 17 centímetros. Pequeñita, pero mirad, aquí tenéis, ¿veis? Vamos subiendo el porcentaje de nivel, tanto de la caña, carrete, como del cebo. A ver, que ya está, ya os estoy metiendo. Ah, la profundidad del suelo. Ah, perfecto, gracias, Jesús. Pues mira, la verdad que mola la profundidad del suelo, así por lo menos ya tenemos algo para lo que empezar, saber cuánta profundidad es la máxima que podemos lanzar, eso mola. Bueno, pues aquí tenemos que podemos ganar nivel tanto de caña, como de carrete, como de cebo, así que mola un montón. La temperatura, 12 grados, cebo usado, gusano de sangre, rasgo ninguno, la puntuación. Y bueno, no mejor rango porque es el primer pez que hemos lanzado, así que es la mejor. Vamos a tener, ¿qué hacemos? Liberar pez. A ver, eso es para poder hacer la foto bien. Tenemos que liberarla sí o sí. ¿Cómo gano yo dinero aquí si la libero tú? Bueno, tengo que liberarla, no me han dejado quedármela. Indicador de flote. Este es el indicador de flote que muestra el estado del flotador y la cantidad de sedal que hay entre él y tú. Vale, que son los 18 metros. El flotador empieza a vibrar cuando el pez lo molequee y se hundirá cuando este pique, ¿vale? Aunque veamos que se mueve, como siempre, no tenemos que sacar la caña y hay que esperar a que pique del todo y se hunde. Vale, perfecto.
Atrapa un pez y vigila la tensión. Vale, pero lo que yo no he visto, ¿por qué? No me pone el freno que tengo. Aquí no tengo freno. Uy, tenemos un 30% de desgaste ya en el sedán. ¿Será? Z, X, eso que es un 30% al freno. ZX es el frenado. Vamos a ponerlo de momento a 20. Vale, vale. Abajo a la izquierda, para que lo estoy tapando yo. A ver, que maneja, que estoy ya no estoy. Ahí lo tenéis, chavales, ¿veis? El 20%, pues eso que tenemos, el 20% que tenemos ahí, creo que es el freno del carrete, creo, ¿eh? Creo que es eso. Si no, pues nada, iremos viendo. Vamos a poner un poquito más cerca para lanzar más lejos. Es verdad que el lance. Voy a ponerlo a un metro, va, a ver qué pasa. Quiero ir a por los tochos. Es un poco complicado lanzar. Este es el indicador de tensión, que muestra la tensión a la que está sometido el sedal con el respecto al máximo que puede soportar. Cuanto más lleno esté el indicador, más tensión habrá. El rojo, ¿vale? La ruedecita. Y si llegas al 80%, corres el riesgo de que el sedal se parta, ¿vale? O sea, a partir del 80% ya hay posibilidad que se parta. Si mantienes el sedal tenso, el pelo costará más soltarse y poco a poco se irá cansando. Cuando el animal esté luchando, el sedal soportará una gran tensión y está en realidad cuando se canse, ¿vale? O sea, como siempre, esto es como siempre, tú estás tirando con mucha tensión al pez, el pez de repente dejará de tirar o se acercará hacia nosotros, la tensión bajará mucho y habrá que recoger muy, muy, muy rápido, porque si no el pez, al haber tensión, se escapará. Eso es lógico y normal, como en todo el juego de pesca, ¿vale? Alza la caña y aleja de pez en cuando, estoy luchando para mantener la tensión, o recoge el sedal cuando empiece a faltarte las vueltas, ¿vale? Perfecto, ¿vale? De momento lo veo todo perfecto, bien, fácil, asequible, y vamos para allá. Cuidado, 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 escucha. Se escucha la monedita esa, hay que esperar que suene el corcho, no es un día. Está tocando, está... ahí lo tengo. He tenido que bajar la tensión un montón, chavales, porque ya se me ponía, mira, mira, la tengo solo al 10%, Vamos a subir un poco más la tensión, la he puesto al 15. No me la quiero jugar, la quiero partir en el primer directo, ¿vale? Porque si no vais a decir, vaya tío más manco, ha perdido todo ya el tino que tenía de pescar. Ahí lo tenemos, chavales, va viniendo, 12 metros, bien, bien, bien. Nada, de momento bien, menos mal que he bajado la tensión al 10%, No sé por qué ponía que no tenía tensión cuando estaba súper tensionado. Ahí lo tenemos, chavales. Ah, que es pequeño de la talla, hostia, hasta aquí llegamos. Pues este tampoco da la talla, Más o menos lo mismo, un poquito más grande de longitud. El peso creo que era más o menos lo mismo. Ahí tenemos ganando cositas, perfecto. Es nada, liberamos la pieza, pero no tenemos más que hacer. Yo creo que lo he puesto a un metro, para ver si estábamos los más grandes, pero nada. Sube la torre de vigilancia y he hecho un vistazo, ¿vale? Esto es lo que os decía, que se parece mucho al de Fuente de Will. Al final yo creo que están hechos básicamente igual. Vamos a subir a la torre de vigilancia, a ver qué pasa. A 22 repartidas por el mapa, habrá que encontrarlas. Perfecto. La verdad, a mí lo que más me gusta de este juego es que va a ser mundo abierto. Que es algo que de momento en ningún juego de pesca lo tenemos. Ya que en el Russian Fishing tienes que bajar de mapa en mapa. Y en el Fishing Planet por lo mismo. En este va a ser todo de corrida. Aquí ahora cogemos el coche y nos podemos ir a cualquier otro lado. Lo que no sé si las torres de vigilancia estas harán como punto de control para poder viajar rápido, eso habrá que verlo. Vamos a ver, contemplar. Golden Ridge Reserve. What's in the name, huh? Well, this one dates all the way back to the late 18th century. French trappers named the park Crête d'Or. Qué bonito, qué bonito. Mira el lago ahí en mitad de la isla. Oh, ese laguito me ha gustado, ahí tenemos que ir a mirarlo, Hello, I can see you. Can you see me? Come find me. I'm down at the outpost. Está en el complejo y nos va a enseñar a comprar ya, yo creo, Nos va a dar pasta. ¿Habrá muerte por caída, daño? Un momento, tampoco he saltado muy alto. Ahí está por aquí. ¡Ole, el poblado, chavales! Hemos llegado al poblado, sí señor. Está guapísimo el mapa, De viaje rápido no va, ¿ves? Es que es lo lógico, que si no... Es que no quiera ir con el coche.
Taylor's Tackles, a brand new shop run by my friend Sophia. Other than that, you'll be able to find notice boards, storage lockers, a boathouse and a garage for easy access to transportation. Plus a flagpole for yourself. Luego acá mirar, los peces he visto que hay albinos, lo que no sé si habrá que mirar si... Si luego están los trofeos, los oros, diamantes o hay alguna cosa así, habrá que mirarlo. Ole, mira a la chica aquí, no va a atender. Buenas noches, buenas tardes. ¿Qué pasa? Habla con la dueña y abre el menú de la tienda pulsando E. Cuando te aparezca el cartel, ve a la sección de compras, selecciona equipo y navega hasta que hasta la categoría cebos. Ah, que regala cebos. Ah, pues gracias, hombre. Comprar, vender, personalizar, almacenar. Una moneda solo. Comprar. Instalaciones. Esto que mira. Ah, vale. Instalaciones. Esto creo que está un poco mal de. Atuendos. Ole, podemos comprar nuestra zapatilla, nuestra ropa. Muy bien, vehículos. Mira, 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 lancha de todos los colores. La misma lancha para diferentes colores. Ole, qué guay, chavales. Embarcaciones. Ah, vale, esto no es para cambiar, pero no se puede. Solo hay embarcaciones. Coches aquí. Coches también, qué guay. Oye, pues mola. Yo creo que de momento iríamos tirando por la lancha, ¿vale? Porque ten en cuenta que los coches, ¿para qué queremos el coche si podemos viajar rápido por lo que hemos visto? Entonces yo creo que a lo mejor para empezar la barca, no sé, habrá que ir pensándolo. Vale, vamos aquí. Aquí tenemos todas las cañas que hay, de spinning, de bycasting y de explote. Perfecto, no hay muchas cañas, pero como hemos dicho, irán metiendo. Mira, 15 kilos, la más pesada. Vale. Estos son los carretes de spinning y de bike casting. El spinning, el más tocho que hay, es de freno máximo 10 kilos. De 10 kilos el máximo que hay. Y de bike casting de 20 kilos. Bien. Aquí tenemos sedales, que a ver cómo los sedales, monofilamento, flow carbono. Y esto que sea de cuerda trenzado. Vale. Vamos a mirar aquí, 20 kilos, el que más, 20 kilos. 0,32, 0,34. O sea, realmente. Vamos. ¿Qué pasa? Aquí nos saltamos. Entonces, realmente vamos a tener que mirar casi lo que puede cargar de diámetro el. ¡Que no quiero! El carrete. Oye, papá. ¿Qué pasa? Quiero coche sucio. Sí, aquí. Los coches sucios. Te pones coche sucio. Papá está jugando, ahora no se puede ver coche sucio, cariño. Sí. No, luego te lo pongo. No. 25 kilos. No, quiero coche. Dios. 10, señuelos. Buah, señuelos tenemos bastante señuelos para hacer. Mira, ranas, qué guay. De superficie, a mí este me gustaba mucho. Cuchariña. Los poppers, me mola, ¿eh? Un momento, para ser el juego base. No sé, esto más pegado, esto más malo. El demonio, chavales. Tamaño del anzuelo, aquí tenemos el tamaño de los anzuelos que son, ¿vale? Los cebos naturales y cebos vivos. Tenemos lombriz roja rayada, sanguijuelas. Muy bien. Flotadores. El flotador, creo que como esto no cambia, voy a tener que comprarme uno, ¿eh? Tengo dos de estos, por aquí. Cabeza plomada, papel jigging, ligero, mediano y pesado, y plásticos blandos, perfecto, para ponérselo al jigging, vale, muy bien. ¿El que regala cuál es? A ver, cebos, ¿cuál es el que regala? ¿El este? Pues no lo regala, tengo que comprarlo al final, que es la moneda que tengo yo. Vale, vamos a comprar pan. En la mochila 10. Lo máximo de 10 en 10 podemos comprar. Y en el almacén, vale, tenemos un pequeño almacén como para poder almacenar ahí. Ahí, ¿qué va a hacer? Va a ir partiendo ese culo, sí, señor H. Vale, es que no se puede controlar, al final él no entiende que. Que tenemos que hacer en directo. Además, si lo tengo aquí al lado, os puedo asegurar que no somos capaces ni de hablar ninguno, porque es que habla él por todos los lados, o sea, es que no podemos ni jugar. Hay tres modos de pesca, ¿vale? Lo que no tenemos de momento es el fondo, pero ya han dicho que van a ir metiendo, ¿vale? Que esta semana la van a estar para justamente escuchar nuestras críticas del juego, que nos ha gustado, que no nos ha gustado, y esas cositas. También hay que decir que estuve viendo el directo de uno de los desarrolladores y el tío decía que sabía que se estaba metiendo en una zona pantanosa. ¿Por qué? Porque hay muy buenos juegos de pesca. Tenemos el Ocean Fishing, el Fishing Planet para otros también. Entonces, claro, hacer un juego de pesca cuando ya hay muy buenos juegos de pesca, porque para superar el Ocean Fishing es difícil,
Entonces que, claro, que estaba un poco ahí el chico un poco rayado con este tema. Pero que de momento está el juego base, que van a seguir mejorándolo. Esto es como el de Junte con The Will, van a sacarme DLCs con mapas, con pez, con cañas, con todas esas cositas. Con la caña equipada pulsa la Q para abrir el menú rápido y selecciona la categoría de cebos. ¿Vale? Pan de sangre, podemos ponerle pan. Y luego que Raquel pongamos pan, sí. Ve al embarcadero. Vamos para allá. I'll be right here with the bargains. Al final el RF4 del Russian Fishing a mí también me rayaba porque ya lo estaban haciendo demasiado complicado todo y es. La gente que no tiene tiempo también es un juego muy guapo de simulación, pero es un poco rayote. Y sabéis que hemos jugado mucho en el canal. Vale, venimos al embarcadero. Aprende sobre el freno. Mira, el freno es un elemento del carrete que determinará la fuerza que debe ejecutar el pez para obligarte a ceder pedal. Cuando más alto esté, más energía deberá emplear el animal. O sea, pues hay que tener siempre lo más alto posible para que se canse antes. Los carretes más fuertes cuentan con un mayor potencial de freno. Puedes ajustar el freno equipándote una caña 1 y luego pulsando la X y la Z. Perfecto. Un freno con la presión más alta hará que la tensión aumente y el pez se canse antes, pero puede que el sedal parta. Si burles el freno o lo bajas, el pez se hará con parte del sedal y si lo ajustas al cero no podrás sacar ni sacar el pez, ¿vale? Vale, lo tengo claro. Try setting your drag higher. Ajusta el freno al 50%. Ya verás tú partir. Keep setting your drag lower, though. Ajusta el freno al 30%. Atrapa un pez, vale, vamos para allá. Ahí le hemos puesto un trocito de pan, que parece que hayamos puesto media barra de pan de molde. Ahí está, chavales. Ya, esperad a ver qué pasa, qué dice la gente por aquí. Saludos desde Rusia, un saludo, Dani y Calata, ¿cómo estás? Voy a aprovechar ahora para ir leyendo los comentarios de la gente. Y no, yo soy Chucky, que es. Yo creo que es el empezar, ¿eh? A mí lo que me ha molado la compañía. Partimos, es que como lo sabía, o sea, no hemos partido. Mira cómo tiembla. ¿Has visto cómo tiembla todo y cómo suena? Madre, me ha dado un miedo. Da un miedo esto, pero no quiero partir en el primer streamer, no me jodas, hombre. Vamos allá. Parece que sean tiburones y luego un pez de nada. El Eder, en la primera caña rota, qué cabrón, mira. Vamos subiendo otra vez, ¿eh? Cada vez más grande la antena, 19 centímetros y más peso. O sea, de momento vamos cada vez, vamos subiendo, bien. Es verdad que de momento son pequeñitos, que no nos podemos quedar ninguno, por lo que parece. Lo liberamos. Hay que más nos dice, aprende sobre el bombeo. La técnica del bombeo consiste en elevar la caña para acercar el pez hacia ti y recoger el sedal que quede suelto a la que baja la caña. Bueno, es lo que hacemos, o sea, es. Esa es la técnica que utilizo yo siempre, realmente. Mantén la caña en la dirección opuesta a la que nada el pez. Mira, aquí por lo menos estas cosas sí que funcionan, pero al menos el freno lo tengas controlado. No recoges el sedal hasta que. O sea, que si tienes el freno ya estás así recto. Está muy justo el freno, ¿vale? Que puede llegar a partir. Y encima empiezas a mover la caña, lo que vas a hacer es que se tense mucho más y parta. O sea, en este juego está bien hecho esto. Alright, now let's try catching a fish with what you know about drag. Try not to let the fish gain too much line by keeping your tension high. Vamos a probarlo. Vamos a tapar un pez. Hola, Fran, me alegro mucho de que vuelvas a hacer directo. Bueno, Cifu. Vamos a ver que si podemos seguir haciendo directo. De momento esta noche creo que habrá directo, ¿vale? Aunque sea tarde, a las 11 o a las 10 y pico, cuando se vayan a dormir la familia. Creo que tengo ganas de jugar, así que haremos directo esta noche también. Ya lo dejo por aquí. Buenas, Ronix. Lo único que pasa es que falta el fondo. A mí el fondo sabéis que es lo que más me mola. Dejaré tres cañitas a fondo, te vas con la otra corcho y al final es un poco más. Pero aquí entre pez y pez, pues no nos toca otra que charlar. Buenas, Filippo Bari, ¿cómo estás? Sí, el juego está en maravilla. Han puesto al final la versión base. Y a partir de aquí construir más, que no está mal. Ojitos para Italia, sí señor. No me acuerdo de esto, Felipe. Parece que ahora no pica ninguno. Habrá ciclo de día y noche, supongo, ¿no?
Queda otro aquí. Okay, now. Pump it. Vale, hacemos así. Vamos tirando. Vale, estamos de lado. Aquí hacemos el bombeo. Bombea tres veces, ¿ves? Ya hemos conseguido bombear. Es que digo, es la técnica que utilizo siempre, el bombeo. A ver que nos quedamos sin tensión. 8 metritos. 7 metritos. Lo tenemos ya aquí. Sí, el juego estará para PS4, Perico. No sé cuándo, pero estará. Seguro porque lo han dicho. ¿Por cuánto está el juego? 25.99, creo, por ahí. 25 pavos. 5 euros. Liberar pez, no me lo puedo quedar tampoco. Hemos 19 centímetros, 48 kilos, bien. Una lubina negra, bronce. No está mal, no está mal, chavales. Vamos acercando ya lo bueno. Ahí vamos subiendo nivel, que no sé lo que haremos con el nivel. Habremos que mirarlo, tendremos que mirar luego. De momento vamos a seguir con el tutorial, que nos sigan explicando qué tenemos que hacer. Murió la compu. Busca el guardabosques. Vamos a buscar el guardabosques. Abajo a la izquierda lo estoy tapando yo, ¿vale? Pero al de poner sur, que podéis ver ahí, todo eso, a mi derecha, es la donde te indica dónde ir a las cosas. Mira, aquí nos indica que está el guardabosque, qué guay. Te supongo que notará misiones. Bueno, a ver, venga, a preservar la reserva de información sobre los objetivos de interés que descubra mientras pescas y viajas. Mira, y avísale de cualquier caso de plantas invasoras. O sea, sí, qué guapo, chavales. Cuando veamos plantas invasoras, podremos hablar con él para decirle que hay árbol enfermo e infestado o atracción turística que encuentres. Me mola, chavales, me molas. Esto que eso no solo sea pescar, que puedes hacer más cosas. Mola, buena, Gastoncito. Gorgeous day out there. Not that I get to enjoy it much, but first up, Buckaroo, here's your bread. ¿Qué cosa dices por el pueblo, Jorge? Pescando con el suizo. Sweet mother nature. Pale, mangy weeds. Bueno. La plaga de escarabajos de la picia de Edna. Esos terribles monstruos insectos son capaces de destrozar un bosque en un suspiro. Bueno. Mira, mira, se ha hecho de noche y tenemos linterna. Me mola, chavales. Vale, abre el diario con la J, perfecto. Recorrido de Golden. Visita el molino, visita la ciudad fantasma. Y tenemos un montón de cosas para hacer, que esto supongo que lo iremos haciendo poco a poco. Aquí tenemos los favores y aquí tenemos la guía del juego, donde nos explican cómo atrapar el pez, lanzar la caña. Planta invasora, la margarita es una planta invasora. Bueno, a lo mejor en América sí, claro. Árbol infectado en la picia de Eggman, vale, hay que quedarnos con todo esto para que lo veamos. Y atracción turística de los huesos del dinosaurio, vale. Que esto al final se nos va de la pesca, así que poquito a poquito lo iremos haciendo. Supongo que no me indicará nada dónde está eso, ¿no? Porque si no vaya rollo. Tendremos que buscarlo en fotos por nuestro pie, ¿no? Sí. Sin descubrir, guay. Recorrido de Golden. Estas son las misiones, ¿vale? Que nos marcan, o sea, que sí que nos marcan las misiones donde tenemos que ir, que eso ya lo iremos haciendo conforme vamos estando el coche o algo. Sí, he visto un nuevo juego de caza, cuando lo saquen también le daremos. Ahí tenemos un montón de cosas para hacer. ¿Y eso qué son gente? Sin amistad, obo. Mira, hay gente por ahí pescando, tú. Jimiti. Dunk. ¿Pero esto es gente online ahora mismo que hay online por ahí? Mister... o hangre, o son falsos, son hechos por el ordenador, o son gente reales. ¿Tú, qué será? Yo creo que son reales, ¿no? Porque mira, Nicolás N. Wenek. Sin amistad, Ovo. Dimiti. De todas maneras, tampoco he visto cómo se hace el online. O sea, para entrar todos juntos. Supongo que va a ser el Steam. Visita el molino. Lo que no sé si seguir haciendo estas misiones o seguir yo a mi rollo. ¿Qué tenemos? Vamos a tener distintos tipos. Vale, vamos a mirar a ver. Lo que quiero es pescar. Voy a echar un vistacito a todo, a ver lo que hay. Desafío de Telosti. Sofía aplica tres tipos de desafío a los tablones de complejo. Desafío de pesca, atrapa un pez específico. Desafío de fotografía, no está mal.
Desafío de zona. Encuentra una habitación señalada en el mapa y atrapa un pez específico, ¿vale? No sé si serán estos tablones o será uno para cada cosa, supongo que será, para que no estará en un... Para que para hacer el este sí que... Mira, 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 sí que es un gente real, ¿no? Mira cómo corre ese tío. Vale, aquí lo tenemos, mirad. Cómo conducir un coche, cómo pilotar una embarcación, cómo pescar a flote. Driving instructor Sofía here to show you the ropes. First stop is the outpost valet. Vamos a pedir un coche a ver si no nos cuesta dinero. The next step is to call a car. The valet will have it there in a flash. A ver si nos cuesta dinero. No, mira, nos van a dar, o sea, de lujo. Now to get in the car, I'd recommend using the door. Aquí tenemos un coche, perfecto. You could always try and borrow up from the bottom. Sure hope you can drive. Give that a go. Vale, me tengo que montar por el otro lado. Soy como pasajero, ¿qué pasa? ¿No me deja conducir o qué? A ver, ¿qué mierda estoy haciendo? Soy como pasajero. Soy como pasajero, vale, ¿cómo me monto como conductor? Muy bien, sí, todo muy chulo. Ahí soy capaz. Ah, vale, que este no es el mío, coño, que es este. Ah, amigo. Lo hago está faltando aquí. Vámonos. Mira el punto de ruta con coche. A ver dónde está el punto. Oye, por esta marcha, conduce bastante bien, ¿eh? Vamos por los caminitos. Mira, donde vayamos llegando, pues vamos lanzando, ¿vale? Para ver qué peces hay por aquí. Cuando paremos ahora con el coche a mirar lo que haya. Pues va bastante bien, el coche, lo tengo que decir, chavales. Así que yo creo que ahora nos lo vamos a tomar más a un poquito hacer el tutorial, de descubrir lo que nos puede ofrecer el juego. Y luego esta noche, cuando hagamos directo esta noche, ya nos enfocaremos más a la pesca en sí. Tengo ganas de pescar, pero bueno, habrá que seguir el tutorial porque nos tienen que desbloquear cosas y no sé, creo que es buena manera de empezar a seguir el tutorial que para gustar. A ver dónde nos lleva ahora. He desbloqueado una ubicación. Perfecto. Ahora el coche, bájate. Misión completada, ¿vale? De lujo, chavales. Muy bien. Y tal mal, y esto que nos hemos encontrado aquí, ¿qué hay? Para alquilar un coche y poco más, ¿no? Coger. Ah, una nota, tú. Pescador legendario, ole. Ah, seguramente por la noche hay unos peces, por el día hayan otros, o sea que me mola esto, ¿eh? Vale, voy a mirar un momento lo de las misiones, a ver. Si me acuerdo cómo era. A ver cómo se acaba el... Vamos a lanzar por aquí. ¿A dónde estamos? Que tengamos un este. Comienzo de la senda, porque hay una senda. Vamos a empezar a lanzar por aquí por el riachuelo este. Y vamos a ir mirando a ver qué podemos ver en este laguito. A ver qué podemos encontrar. Mochila. Caña, diario. Visitar el complejo de Diamond Peak. Esto habrá que ir visitándolo también. Nada, ahora realmente ya no tenemos ningún... ningún tutorial, ¿eh? Podemos ya pescar y hacer lo que nos dé la gana. Podemos hacer a recorrido por Golden. Sí, esta sería la versión de tutorial. Pero bueno, eso lo iremos haciendo luego. Poco a poco, ¿vale? Para que no sea tan pesado. Vamos a pescar un poco, cogemos el coche, pescamos un poco. Y vamos a ir de esta manera. Aquí hay unas piedrecitas, esto me gusta. Vamos a lanzar por aquí, chavales, a ver qué hay. Vamos a darle más profundidad, vamos a dar 80, ahí probando. Voy a bajar el freno al 10, que de momento tampoco es que me pide mucho. Ole, esta vez he lanzado bastante lejos, ¿eh? Vamos a esperar a ver qué pasa, chavales, si encontramos algo. Buena, gato, ¿cómo estás?
Me quería robar el coche al otro, hombre, no. Bueno, colocar a gastar la gasolina como para gastar la mía. Buenas, Pichi, 22 Gamin. Ahí tenés suerte y por la noche también pico los peces, vamos a ver. Esto es justamente lo que más nervioso me pone, que si tuviéramos tres cañas, pues entre que sacas una, sacas otra y tal, pues se te hace un poquito más ameno. Mira, mira, mira cómo saltó allí, ¿lo habéis visto ahí enfrente? Ahí tiene que haber algo tocho, Ya tiene que ir al otro lado del río, Justamente, me estoy apuntando con la caña, mira, mira, mira allí, ¿veis cómo se ve? Mira, a mí que voy a tener que ir al otro lado a mirar a ver qué hay en eso. ¿Cuánto sale para PS4? No tengo ni idea cuándo sale. Sí, Tifu, a mí de momento el juego me está gustando en el sistema de pesca. Hay que tener el juego, lo pondría en el top de pesca, en el top estaría el Russian, y después del Russian, ya sabéis que el Fishing Planet a mí es un juego que no me gusta. Siempre lo he dicho, es un juego que está guay para echar buenas pescas, pero como simulación, no. Entonces yo creo que este está entre medias del Russian y del Fishing Planet. Hay que decir que el Russian tienes que tener mucho tiempo. Es un rollo pescar, tienes que estar pendiente de todo lo que pase, los peces, es un jaleo. Te va cambiando los cebos, o sea, que sí, que el Russian está muy bien, pero el que no quiera perder tanto tiempo en el juego, este está entre medias, este puede ser una buena opción. A mí me gusta de momento. Ahora que tengo poquito tiempo con el niño y demás, sí, voy a hacer eso, voy a cambiar al otro lado y ya vale, voy a poner el lombriz. No me digas por qué. Yo creo que la lombriz atrae casi todo tipo de pez, le gusta la lombriz, el pan no. Así que vamos a probar a ver si podemos llegar donde estaban esos peces que se veían ahí saltar. Que eso significa que están activos. Ya como se ve el cielo y todo, pasada. Ahora habré venido de aquí. Y seguramente. ¡Oh, qué guapo! Puedes sacar la caña donde quieras. Ah, no los veo saltar, todo está en la nariz. A ver qué pasa, chavales, a ver si aquí hay algo. Si no es que para la noche a lo mejor, pues no estamos en el sitio donde los peces están que pican por la noche. No sé qué va a pasar. El Russian tiene que ser muy específico, en el Russian tiene que acertar con todos los aparejos y con todo perfecto para que pique los peces. Este lo han hecho un poquito más... Hay un pez, mira, lo estoy viendo, ¿lo veis debajo del agua? ¿Lo veis, chavales, a la derecha de la madera? ¿Cómo se ve el pez? Mirad cómo muerde. Madre mía, qué parto tú, que tenía el 30, pero si he puesto el 10. O sea, cada vez que levanto la caña tengo que volver a poner todo en orden. Oye, chavales, aquí tenemos uno. Este debajo del agua parecía grande, Lo malo ahora va a ser levantar la plomo. Espero que tampoco sea muy grande. Levantar la plomo. Todo el puente, 20 metros. Me está sacando hilo, chavales. Me está sacando hilo, Este es tocho, 23 metros. Lo que no me pone es cuánto hilo me queda, Eso es una putada, una cagada, chavales. La hostia, qué tirón ha pegado que casi me parte. Dios. Ojo, ojo, chavales. No me atrevo. Madre mía, me parte, este me parte, Este es muy grande. ¿Me podré mover mientras estoy con el pez? No, no me puedo mover del sitio, chavales, No puedo correr detrás del pez ahora mismo yo como corriendo, ¡Dios! Si lo tengo al 15, si es que... No puedo hacer más. Hay que estar jugando mucho con el freno, Ya tiene que cambiar los botones del freno, pero urgentemente ya, Prefiero poner el freno en la ruleta del ratón y ponerlo en alguna tecla la profundidad. No voy a darle el bombeo ahora hasta que se case un poco, porque está pegando mucho tirón y en algún tirón de esos es que me parte. Tengo el botón de la Z, que es la de bajar la presión del freno, ya preparado para darle. 37 metros, se me va, chicos. 40 metros. Ya os he dicho yo que este era grande. He bajado al 20% el freno, Hostia, no creo que me dejen nada más empezar a partir la caña. Como que yo no tengo dinero para comprar otra, tú.
Está configurada para que no parta la caña y parta hilos. Es posible, vamos, si parto la caña ya, me dices tú a mí. 41 metros. Voy a apretar un poco más el freno. Habrá que esperar a que se canse, chavales. Sí, sí, vamos a intentarlo sacarlo, ¿eh? Ya sabéis que yo soy cabezón y cuanto más difícil más me gusta, así que... 45 metros, he vuelto a apretar un poquito más el carrete. El problema son los tirones que pega el pez, que de vez en cuando pega tirones. A ver si ya lo cansa, ¿ves? Ese tirón que ha pegado ahí. ¿Cómo se dobla la caña y cómo suena, ¿eh? Voy a callar un poco, ¿vale? Para que vayáis viendo cómo... Aunque seguramente escuches al niño, porque este micro capta todo. Luego estoy al lado del micro yo y casi no se me escucha. Te vas a la cocina y se escucha que flipa. 50 metros, ¿eh? Se nos ha ido ya el pez. Y ya digo que no sé cuánto hilo tenemos en el carrete, ¿eh? Que eso es algo que tenemos que haber mirado. Sigue tirando a muerte, sigue tirando a muerte. Este no lo sacamos, ¿eh? Mira, mira. Así a este frenado. 52 metros. Me estoy empezando a jugar ya, Me estoy empezando a jugar mucho, jugando mucho con el freno. Ya me creo el pro del juego y ya verás tú como al final parto. 55 metros, Si pudiera correr detrás de él, sí que sería factible sacarlo. Pero no puedo correr detrás de él. Voy a apretar un poquito más el freno. 56 metros, 55, 54. Estamos ganando algo de terreno ahora, chavales. Voy a empezar a bombearlo. Voy a empezar a bombear un poco. 54 metros, 53. A ver. Estoy ahí, chavales. Ya estoy medio parándolo, Lo estoy frenando ya, 55. Estoy ya que lo freno, 56, Toma, Frank, por decirlo. 3. A bombear un poco, que creo que lo podemos ya empezar a traer. A 54 metros, 55, lo tengo ya medio parado ahí. Estamos en esa ronda, 56, 55. Y tengo que mirar de cuánto es el carrete, el hilo que tenemos, cuántos metros tenemos. Eso es importante, acordaos que lo mire. Y lo tengo frenado al 20% solo, Eso que el pez es muy pesado. De momento se tiene que cansar, esperemos que no tengamos que estar media hora aquí para cansarlo. Me he venido a un lado del mapa donde no es el principio. Y hay que saber que aquí los peces eran más grandes. Tenemos que haberlo sabido. Pero bueno, ya no me está sacando hilo como antes. Ya estamos entre 55, 56, por ahí, ya... Con un poquito de bombeo, yo creo que lo podemos conseguir cansar. La pena es que no me dejen andar. Si me dejaran moverme por la orilla. Ya se va a hacer de día. O muero el cambio de ciclo, Vale, bien hecho está. Espera que no se manee ahí en la roca. ¿Se va a poner a llover ahora, en serio? Pues una nube, tú, chaval, ¿lo has visto? Qué guapo. Espero que no se me haya quedado en la roca enrocado ahí, Cómo se mueve el hilo, que bien hecho está, tú. Quiero sacarlo de ahí de la roca. A ver si me lo puedo traer más para la derecha. Está por delante de la roca ya, creo, 50 metros, chavales, 50 metros. Vamos, chicos, vamos. Hombre, ¿quién ha dicho que no lo íbamos a sacar? Chavales, en el chat. Viaja entre los cuatro consejos a la hora del día. Chavales, ¿quién dice que lo sacamos? Que no, 49 metros. Venga, chavales, en el chat. Quiero, venga, va. ¿Nos parte o lo sacamos? Venga, la gente, que se moje. Te fuiste por búfalo, pues ya veremos qué es esto, 48 metros, chavales, lo tenemos ahí ya, Esto viene, 47 metros. ¿Ves? En el Rusia hay peces que cuando pican, por mucho que tires, no lo cansas ni a muerte. Aquí por lo menos parece que lo estamos cansando. ¿Ves? Pero también mola las peleas, ¿ves? Como mola las peleas también en este juego.
O sea que al final, que no sea como Rusia Office no significa que no sea bueno, significa que es menos complicado, más fácil para todo el mundo aprenderlo. No te implica tener tanto tiempo libre para tener que aprender todas las técnicas del juego, como Rusia es demasiado complicado, dónde te ponen los puntos, dónde no, qué comprar. Rusia lo han hecho demasiado complejo, pero aquí puede ser que este juego puede ser que nos divierta. A mí me gusta, la verdad. Mira, que me gusta la dificultad, me gusta mucho la simulación, pero cuando se pasan demasiado, también es un poco frustrante. Y mientras vamos sacando el té, vamos hablando. Ya sabéis que también pasa lo mismo en el farming. Tenemos luego el Catalan Crops, que ya sabéis que es súper complicado. ¿Por qué? Porque tienes que mezclar bien los nutrientes que le metes a la tierra, que es hidrato, que es esto. Y al final, cuando complican tanto las cosas, o tienes mucho tiempo y eres un friki de esto, pues es muy difícil llegar a jugarlo. Tienes que tener mucho tiempo libre para aprender todo. Yo con el poco tiempo que tengo ahora, por eso el Russian Fishing ya no era factible para mí. Cuidado, no puedo tampoco. Tengo el freno al 15%, tampoco quiero petarle mucho. Sigo bombeándolo un poco. Lo malo va a ser levantar la plomo, ¿eh? Yo digo que levantar la plomo va a ser bastante difícil, ¿eh? ¿Están matando al juego? ¿Por qué? Pues yo tampoco lo veo tan mal. Los gráficos son buenos, la jugabilidad de momento a mí la verdad que me ha gustado. Cómo lanza la caña, cómo se ve, para Matancayons. Muchísimas gracias por seguirnos. Bienvenido al canal, a la familia, a la manada. Ya no me acordaba de esto, tú, de las notificaciones y todo, joder. Así que muchísimas gracias, compañero. Nos cuesta la pescaría, está claro. De todas maneras, la gente cuando salió el defunto Call of the Wild también lo criticaban mucho, y al final nadie se conforma con nada. Al que no le guste el juego siempre tiene otras opciones para pescar, Fishing Tanner, Russian Fishing, si es lo bueno, tener variedad. Lo mejor de todo esto, chavales, es tener variedad. Y cada uno que le guste el juego que le guste, que se vaya a jugar ese juego. Yo a mí el Hunting Simulator 2 ni el 1 no me gustó, me gustó más el defunto Call of the Wild. Pues habrá gente que le guste más el Hunting Simulator, pues que lo juegue. ¿Cuánto creo que pesa? Si antes medio kilo nos ha costado eso... Entre 2 kilos y 3. Venga, a ver la gente, va, eso digo yo, a ver quién acierta, va. Decir todo el mundo el peso que creéis que tiene el pez. Ponedlo por el chat, a ver quién acierta. Voy a empezar a bombear otra vez otro poquito. He puesto el freno al 10%, tengo el frenado del carrete, es que ojo, eh. Pero ya han sacado el wave de punter, no ha salido aún, ¿no? El juego, creo. No, va a salir ya otro juego de caza. No sé yo si llegará a 3 kilos, a 2 kilos. A lo mejor tiene menos de 2 kilos, ¿eh? Estarán por cerca de 2 kilos, yo creo. No, no, aquí no hay pay to win. Aquí no puedes meter dinero real. Aquí no hay nada de eso. Ten en cuenta que los otros juegos son free to play. Al ser un juego free to play, de alguna manera tienen que sacar dinero. Por eso cogen y te hacen que te metas dinero de real para comprarte cañas y cosas, ¿vale? Este como no has pagado el juego, ya no tiene pay to win. Aquí sí que elimina el pay to win. Lo único luego que el que tenga DLC, pues tendrá más mapas, tendrá más cañas de pesca, tendrá esas cositas. Pues estoy sudando, te lo digo en serio, y tengo el aire puesto de casa, ¿eh? Vamos a bombear un poquito. A mí me da miedo el subirme la plomo. Ya viene, chaval, ya viene, ¿eh? Ya viene bastante rápido. A mí me da miedo subir la plomo este cacho de puente. Si os dais cuenta, lo tenemos ya por justamente 0,6. Lo tenemos casi por encima del agua ya. ¿Que ya se puede jugar al Wire de Hunter o no? Ah, sí, ya salió, pues sí, ahora me lo compro tú. Y esta noche o mañana le damos también. Pues pensaba que no había salido aún. Pues sí, me lo compraré. Y lo probamos. Pues luego me lo compro, pensaba que no había salido aún. Pues ahora nada más que termine este, me lo pillo. Y esta noche si no hacemos directo del otro. Bueno, sigue batallando, ya va viniendo. Yo creo que no andará 2 kilos. La caña, ten en cuenta que es bastante mala. Vamos a bombear otro poquito. No, pero es que nota que ha perdido fuerza. Pero mola como tira, ¿eh? O sea, luego también ponen que cada pez que hay tira diferente.
y se comporta diferente, que esto también es bueno. 30 metros, ya lo tenemos, chavales, ¿eh? Si somos capaces de subir a plomo. Luego me lo pillaré, MHJ. Pensaba que no había salido aún. Pensaba que salía para diciembre. Dime, cariño, bien, aquí estamos y sacamos el pez. Ya verás, que te voy a enseñar. Será malo. Esto es más malo que el demonio, chavales. Nuevo bicho. Nuevo monstruo he creado. Este de aquí a dos días solo me sienta aquí a hacer directo en el solito, ¿veis, eh? 22 metros, chavales, lo tenemos ya aquí, ¿eh? ...20 metros, chavales, va a ser la primera vez que veamos que baja de los 20 metros, a ver... ...17, chavales, 16... ...17... Yo digo que un juego recién salido, que ya sea tan bueno ya... Ah, es Platonic, de verdad, pasa Platonic. Yo digo, con un juego que nada más salir ya tenga tantas cosas, y a mí me gusta, de verdad. Y eso que acaba de salir. No encontraré un momento ningún fallo. No puedo quejarme. 15 metros, chavales. Yo creo que a plomo no lo sacamos de aquí. Un zapato, no me jodáis, hombre. Creo que me está costando, ¿sabes? Como pasar un zapato. ...11 metros. Sí, claro. Claro, cariño. A ver. ¿A qué pez? Sí, a ver qué pez. Espérate que lo pueda sacar. ¿Qué? Espérate a ver si lo puede sacar el papi. Espérate. Ah, cuando lo saque te lo enseño, ¿vale? Si lo sacamos. Tampoco quiero que tengamos mala suerte. ¿Lo qué haces, papá? Mira, mira que sudor le lleva al papi ya. ¿Tienes papel para secarme la frente? Sí. Pues cógeme, a ver. Sécame la frente. Te voy. Así se cambia. Muy bien, muy bien. Aquí, muy bien. Ole, chavales, ahora hemos cogido mi pinche de pesca. Gracias, cariño. Ahora sí. Al final me va a ayudar y todo el niño a pescar. 18 metros, ¿eh? Está volviendo a enfadar, ¿eh? ¿Qué? Que se está enfadando el pez. ¿Cuál pez? Ahora lo verás, es que está en el agua aún. ¿Esto qué para hacer, papá? Es muy lento. Es que un pez. ¿Esto qué para hacer, papá? Eso es para escribir ahí las profundidades de los peces, yo creo, para escribir. ¡Eh! ¡Para escribir! ¿Puedo escribir? Pues esto. Voy a concentrarme, chaval, un poquito. Así lo saco. Lo tenemos ya casi, pero. Estos últimos metros ya veremos si sale, ¿eh? Y a mí lo que me da es que ya veremos si a pulso lo saco de aquí, ¿eh? Ha sido una mala idea ponerse encima del puente, ¿eh? Porque esto que no te puedas mover. Como pese mucho, sacarlo a peso muerto o... 10 metros, chavales, lo tenemos aquí. Eso lo irá mejorando, Platonia, tío. Mira lo que hemos dicho, que es un juego que nada más salir, ya que tenga tantas cosas, a mí... Ten en cuenta que el Rusan lleva 10 años desarrollándose, el Fishing Planet lleva ya otros 10 años más o menos. Lo tengo ya que está a punto de salir ya del agua, ¿eh? A mí lo que me gusta de Rusia es que puedas tener tres cañas de fondo. A mí todas esas cosas de Rusia es lo que más me mola. ¿Cómo tiembla esto? Yo creo que esto es que no lo sacamos, ¿eh? Yo creo que se ha quedado aquí enganchado. Y a plomo no somos capaces de sacarlo. Si os doy cuenta, no consigo bajarlo de 10 metros. Yo hago 10 metros y vuelvo a tirar. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? ¿Te estás portando mal ya? No. ¿No te estás portando mal? ¿Qué, papá? ¿Qué? ¿Estoy llorando? No te preocupes, ¿estás llorando por qué? Porque sí. Bueno, tienes que llorar. Te lo dibujo para que te dibuje.
Este chaval es desde el puente, no lo conseguimos sacar ni en broma, ¿eh? No, este no lo sacamos desde aquí. No. Era imposible sacarlo, chicos. Lo siento, pero es que era imposible. Era imposible. Esto que no te puedes mover con la caña echada. Vamos a probar desde aquí. Era imposible, ¿eh? Tenía que partir porque no, era imposible. Era imposible, chavales. Ya sabéis que desde un puente, mala idea. Sí, yo supongo que esto lo irán añadiendo con el tiempo. Estábamos todo el rato mismo, cuando llegaba a 10 metros y tenía que tirar del pez para arriba a plomo, ya no. Ay, hemos tenido que descubrir lo que pasaba. Que tengo otro, chavales. Después de una gran F llega un buen acierto, veréis. Vamos. A ver, este es más pequeñito, este viene. Pero el problema es que, después de todo lo que hemos luchado con él, que se vaya a escapar, lo que no me fastidia. Pero por lo demás no os preocupéis. Mira, aquí ves, aquí lo puedo acercar, pero ayer era imposible. Bueno, ahí me está cortando, si esto es una mierda, mira. Juvenil, liberar perrasgos, mira. Ey, no puedo ver lo que eso, mira, entre día y noche. Qué pena que no pueda ver lo que ponen los rangos, tío. Qué pena que no me dejen. Mira lo que pesa, ¿eh? ¿Dice fantasmas? Esto es lo que no sé, los rangos, esto que es lo que. Nuevo mejor rango. Son 40, una miseria de pez. Solo que no sé qué significa, chavales. Eso habrá que mirar, a ver. La pena es que no nos haya dejado movernos con el pez enganchado. Eso ahí me ha fastidiado un poco. Vaya pez, chavales. Me parecía que era un tiburón, ¿eh? Es más grande el corcho, ni lo diga Gastón. Me cago en la... Hemos pasado un pez súper grande, por eso digo que el pez que hemos pescado antes no creas que pesaría más de 2 kilos, no mucho pesaba 1 kilo ya, ¿eh? Pero para esta caña es mucho. Habrá que ver la pasta que nos va dando, eso tampoco lo he mirado. Ahí la pasta que nos deja. Voy a mirar a ver si veo algún pez saltar en algún sitio. Pero como se está haciendo de día y va cambiando el agua, la temperatura y demás, que eso también influye mucho, la altitud, la temperatura. A lo mejor los peces han empezado a mover. Y ya no está aquí el spot. Mira, ahí enfrente he visto que saltan, ahí enfrente. Mira, me enfoco ahora con la caña. Allí he visto cómo saltaban. Mira, ahí también han saltado. Vamos ahí. Ah, que tanto no llego. Vamos por aquí. Qué pena, porque el pez era bueno, ¿eh? Con esta caña ya lo teníamos sacado, lo hemos cansado. Qué pena que no habernos podido mover. Creo que estaban por aquí. Vamos a mirar si los voy a soltar otra vez. Me voy a lanzar aquí y ahora sí veo. De este saliente, a ver si puedo llegar a este saliente, chavales. A ver, puedo cruzar por aquí. Tengo gotas de agua, ¿eh? Uy. No sé, yo aquí por las plantitas. Vamos. Ole, pues sí que podemos cruzar. Lo que pides para el espíritu que te llega, pues más o menos, ¿eh? Vale, más o menos estaban por aquí los peces. Voy a lanzar aquí y luego vamos mirando. A ver qué pasa, chavales, a ver qué pasa. A ver si lo veo saltado otra vez y cambio la caña de posición. A ver. ¿Cómo se ven los bichitos por ahí volando? La verdad que está gráficamente que lo conté con The Will, siempre lo decimos. Buenas, Barosa, ¿cómo estás?
Ahí tenemos suerte y pillamos otro grande, que de aquí lo saco, ¿eh? Así lo quiero saltar. Y además, poniendo gusano es lo bueno que tenemos. Que si pones pan, ya quitas muchos depredadores. Pero teniendo el gusano. Mírate, la que ha saltado allá a la izquierda, qué grande que era, tú. Era enorme. Hemos lanzado 19 metritos, nada más. Buena Mate X Pro, ¿cómo estás? Y no, el juego se ve precioso, eh. Pero ves, ya no es un saca-saca, te doy cuenta, ya lanza, pero no es un saca-saca brutal. Que tienes que buscar tienes que buscarte las cosquillas para poder sacarlo, eso también mola. Que es lo que no me gusta de Physics Planet, que al fin y al cabo es un saca-saca. Sí, más sí, me lo compré el juego. La apuesta para probarlo. A ver si pica alguno aquí. Y no nos iremos cambiando. Uy, eso era muy grande, ¿eh? Uf. Eso parecía un lucio, ¿no? ¿Qué mierda era eso? Me parecía muy grande. He venido aquí con la barca ya. ¿Qué te parece aquellos amigos con la barca ya? Creo que más o menos estaban por ahí. A ver qué pasa, chaval, a ver si nos pican ya. Tiene que tener un 300, pues estaría bueno, gato. Tiene 300. Lo tenemos aquí, chavales. No, es pequeño. Voy a quitar un poco de profundidad. Están por arriba saltando. Ahora veremos si el lucio, sin cameta nos parte el hilo. Este pequeñito también. Una trucha arcoiris, tú, una truchita. Mira, esto le gustará a Jorge. Una truchita, hombre. Pequeñita, pero bueno. Manda 20 monedas. Crédito, 20 monedas, ¿por qué? No sé, pero bueno, 20 monedas que no llevo. Espérate, voy a quitar un poco de profundidad. Poner la 40. Ahora se están alejando un poco más. 15 metros, antes llegaba más, pero bueno. Sí, luego me lo compraré, mate. Yo pensaba que no había salido, me lo compraré, así que estos días lo tendremos también por el canal. Una truchita. Está un poquito más a la izquierda. Puede cambiar la profundidad y la hemos liado. Porque él está gritando, ¿cómo está llorando? Ah, pues mira, de lujo. Ahí lo tenemos, chavales, otro. Ahí lo tenemos, guau, wow, como mola la caña, como se dobla cuando pica, Este va a estar bien pequeñito. Bueno, por lo menos lo sacamos, aunque sean pequeños. ¿Qué es esto? La perca. Ahí tenemos. Puntuación 45. Está a punto de subir de nivel de caña. Otros 20 más. Ole. Vaya, cariño. ...15 metros más o menos la distancia que suelo lanzar. A mí me está gustando Madodir. A mí de momento me está gustando el juego, la verdad. Casi, casi hemos acertado donde están, Sí, eso me da cuenta, que la caña se dobla igual. Tengo la puerta que ha roto.
suerte de aparecer algo grande. Que lo hemos tenido en nuestras manos, macho, el pez grande, Y cachis la mar. Qué pena habernos puesto desde el puente. Pero mirad las montañas, estoy viendo las montañas, mirad cómo se ven ahí. Blancas, qué bonitas, ¿eh? Ahí tenemos otro, chavales. Este ya es más grande, Este ya parece más grande, ya se pone la tensión en rojo. Me tocó con... más o menos. Algo más de tensión tenemos, Algo más grande parece que sea. Progreso, conseguirás punto de maestría de equipo cada vez que atrapas un pez usando una parte de ese equipo: cañas, carretas, señuelos, cebos, sabro de plástico. Ah, vale, cuanto más nivel tengamos en eso, más experiencia ganaremos. Casi un kilo, Perca flavense, oro, Como ese motor gráfico de Expansive War al final. Este motor gráfico es el de ellos. Pobre chavales, mirar. Pero no, estáis muy calladitos ahí, no decís nada, Orito, chavales, un orito en nuestro primer día, Eso sí, el careto de merino no me gusta nada, pero bueno, es lo que hay. Puntuación, 856, nuevo mejor rango. Mirad qué bonita. Mirad cómo se mueve, la verdad que está muy bonita hecha, muy bien hecha, Yo creo que este pez suelta, coja y suelta, porque no me deja tampoco quedarme la perca. Entonces liberar. Pero bueno, mientras me den dinero igual. Créditos, 40 de crédito, chavales. 40, 22, 22, madre mía. 110, pero me he hecho millonario yo en un momento, ¿no? Puedes conseguir experiencia pescando, descubriendo lugares o encontrando objetos. A medida que ganes experiencia tendrás créditos por lo que comprar equipo, ropa y más cosas en una tienda. Ah, cuando consigamos de subir de nivel, tienes extra, vale, perfecto. ¿Cuántos tenemos? 344, chavales, tengo cara de merino, ya lo he dicho yo, me tengo cara de merino. Me gusta este sitio, ¿Cuánto me quedan de cebos? Me quedan 5. Vamos a gastarlo y el hilo a ver cuánto hemos dicho que... Ah, vale, no me pone, por lo que estoy viendo. No me pone cuánto hilo hay dentro, mirad. Ah, capacidad de la bobina, sí, 70 metros teníamos, Y hemos sacado antes 50, Un 0,10. Es lo que le cabe, ¿no? Capacidad de la bobina. Si le ponemos un 0,20, cabría mucho menos metros. Entonces... Bueno, ahí estamos. Tamaño del anzuelo, 10, ¿verdad? Podemos comprar anzuelos más grandes para quitar unos pequeños, ¿verdad? También. Vamos a seguir intentándolo aquí, chavales, a ver si sacamos el grande. Hemos sacado la oro, 17 metros. ¿Quién dice que no está aquí la diamante? Pero también es lo que le da también alegría al juego, que haya diamantes, que haya tal. Que esté el albino. También es muy bonito. Supongo que luego pondrá también con el defunto Cove de Wii, que tenemos nuestra reserva, nuestra zona, donde podemos dejar ahí los peces ahí expuestos o algo. Bueno, podemos sacar fotos o podemos hacer algo. Ahí sale la perca tocha, chavales. Bueno, la verdad que sí, la cara de merino no me gusta nada. Ahora nos iremos moviendo un poco. Aquí ya hemos visto que hay truchas y... ¿Tú crees que habrán bajado, gato, los 10 metros que le corté? Ahora, eso tendremos que mirarlo también, ¿ves, gato? Esas cosas son las que quiero yo ir descubriendo. A ver si pone 70 porque le he quitado 10, o no. Ahora lo iremos viendo. Y aquí a la derecha, la de esa plantita, se ha movido algo. Exacto, debería tener menos metros, pero no sé si será así o no, Ahora miraremos. ¡Oh! Mira cómo salta eso, era una trucha o algo. ¿Has visto que salto más raro? Antes no saltaban así. Está justamente ahí. Para cuando saque la caña, volveré a lanzar ahí. Pero bien, ya vamos teniendo dinerito para comprar nuevas cañas, nuevos carretes. De todas maneras, pronto lo vamos a comprobar. Ahora cuando vayamos al poblado, vamos a comprobar si podemos meterle más metros. Mira, ahí enfrente, en la orilla de enfrente, se están saltando un montón.
Es mucho y me cambio allí. O avanzo por esta orilla más para adelante, a ver qué podemos ver. Quiero gastar estos gusanos que tenemos. Si no es que gastemos los gusanos, ya entonces nos vamos para el poblado. Pero ahí enfrente están saltando muchísimo, ¿eh? Pero están muy cerca de la orilla. O esa sensación que me da a mí. Vamos a movernos, aquí parece que no hay nada. Vamos a movernos. A ver, miremos el mapa. Vale, estamos aquí. Aquí tenemos todo un río. Es que guapo tiene el río, es que mola mucho. Y habrá que mirar aquí. Aquí seguramente haya cascada o algo, que es donde nace el río. Tenemos mucho por descubrir aún, ¿eh? Voy a poder acercar más, sí. A ver si voy a soltar algún pez. Ve allí. Para que allí no, desde aquí no voy a llegar. 16 metros. Voy a mirarlo de Steam, vamos a mirarlo, a ver qué pasa en Steam. A ver, mientras van picando, vamos a mirar qué dice la gente del juego. Steam. Biblioteca, vamos a mirar a ver qué dice. Vamos comentando, a ver qué es lo que le parece a la gente del juego. Sí, mayormente negativa. Más bugueado que Cyberpunk. Pues yo no sé bugueado, pues a mí no se me ha bugueado ninguna vez. Aquí lo tenemos, chavales. También tenéis que tener en cuenta que la gente también se queja de bici. ¡Ech! Este es grande, chavales. Empieza a tirar, ¿eh? Este es grande, este es bonito. Ole, 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 ole. Ole, chavales, este se me va, este se me va, este es el bueno. La pena que no puedo correr por la orilla, ¿verdad? Pero que decíamos, que teniendo juegos tan buenos como tenemos el Russian Fishing, es normal que a la gente habiendo jugado a Rusia le parezca poco este juego, que es normal. A mí también me parece poco. Aquí puedes crear tus cebos, pero que acaba de salir. ¿Qué más le puedes pedir? Este juego se acaba de salir. Ahora van a empezar a escuchar lo que la gente se queja y lo que quiere la gente que meta. Entonces cuando allá empiezan a escucharnos y veamos que nos hacen caso, no nos hacen caso, empiezan a mejorar el juego como queremos nosotros y demás, pues entonces criticaremos. Yo de momento tengo que decir que estoy súper contento con el juego. Mejor de lo esperado, incluso. Va muy bien, pero para mí. 40 metros, ojito. Como ya parece que lo vamos parando, 40 metros, parece que se ha quedado ahí. Así lo podemos ir bajando. Pensamos que tenemos que mejorar sobre todo el carrete. Esta caña nos limita mucho. En cuanto sacamos un poquito uno, picamos uno un poquito grande. Ya hemos visto antes que los cansamos, ¿eh? Que al final con la tontería te vas probando y lo vas cansando. Este no parece tan grande como el del puente. Bueno, 45, ¿no? Cuando se enfada también tira, ¿eh? metros. Ahí, ver, estoy poniendo el freno al tope lo que puedo, ¿vale? Para que vaya cansándose más. He puesto a 30% el frenado. Que eso es de lo. Yo creo que es lo máximo que puede llegar a poner por aquí. No voy a hacer el bombeo, intenta que se canse. Uf. 60 metros ya. Se nos va. Mira, ahora podemos mirar lo de. De cuánta caña, a ver. Aquí no podemos ver. Ponen máxima fuerza 2 kilos. Caña de pescar, vamos a mirar.
70 metros, ¿ves? No cambia. A lo mejor es porque estamos metiendo nuevo, como tenemos aquí un rollo. Pero no se gasta el hilo. Y os di cuenta, no se gasta. 70 metros otra vez. Ah, que cuando pegamos uno un poquito grande, ya estoy viendo lo que pasa. A ver, no puedes moverte, se nos van. Que eso es la gran putada que tenemos ahora mismo. En cuanto es un poquito grande el pez. Sí, si no era grande también. Empieza a tirar poco a poco. Lo estaba conteniendo, pero llega un momento que no podía contenerlo. Y al final, cuando ya empieza a sacarte hilo, te va a sacar ya lo máximo. Ya te va a sacar lo máximo que tienes de hilo. Ya te toca apurar el frenado, aunque tengas que partir el hilo, te toca apurar. Lo que no sé si estamos gastando anzuelos cada vez que estamos partiendo, habría que mirarlo también. Habría que mirarlo también, a ver si estamos gastando anzuelos cada vez que nos parten o no estamos gastando anzuelos. Venga, vamos a seguir leyendo comentarios, a ver qué dicen por Steam. Más bugueado que no sé, actualmente no es bueno. Si bien no experimenté ningún tipo de bug en el tiempo que llevo jugando, los controles no son tochos. A ver, este chaval, este sí lo vamos a sacar. Este ya es de nuestro tipo. Nada, pero vamos a conseguir. Ahora enseguida que gastemos lo que tenemos, nos vamos a ir a la tienda a comprar nuevos carretes y nuevas cositas, así que no os preocupéis, que esto enseguida lo vamos a mejorar. Ahora de momento, para ser el primer stream que hacemos, la primera práctica en el juego, con esto vamos a ir tirando. Pero yo creo de momento en mi barca y de eso no me hace falta tener una barca. Así que vamos a gastar todo el dinero. La perca, bronce. Voy a intentar gastar todo el dinero que podamos en aparejos. A ver. Que mire, que no de pescar. Nos queda solo un gusano y no, anzuelos tampoco se han gastado, por mucho que hayamos partido. Eso es cosas que irán cambiando. Ah, no sé el tamaño del anzuelo, 10. Lo que no sé cuántos anzuelos tenía. Nos irá, a lo mejor es que no se gasta porque es el del principio que te dan para probar. Claro, y si parte la caña ya nada más empezar y eso, me quedan 3 aún. 3 gusanitos. Vamos a movernos, porque no sé si nos cuesta dinero alquilar una barca, no, si no nos cuesta dinero está bastante bien coger una barca, si nos cuesta dinero ya no. Mira, aquí hay plantitas, sabéis que a mí las plantitas estas me gustan mucho. Ahora tienes que estar pendiente de las plantitas, que pues si vemos una margarita. Vamos a tirar aquí a las plantitas, chavales. A ver qué hay aquí. Profundidad del suelo, ahora cuando piquemos un pelo miraremos que esto tenemos. El juego se ve peor que Call of Duty, rendimiento humano, con una 2080 Super no consigo 60 FPS, aunque tengo la RTX 3070 y la verdad que más de 60 FPS a Ultra. De todas maneras hay que decir que también los comentarios que han habido son 3, que tampoco es que... Bueno, en español, claro, pero en otros idiomas sí que es verdad que hay un montón. Pero bien, ya digo, no me parece malo, ¿eh? Y además, aquí la compañía que lo respalda el juego. Ah, para pillarte aquí de inicio, sí, sí. Ahora iremos a la tienda, a ver qué podemos mejorar. Ahora, cuando gastemos los 3 gusanitos que nos quedan, vamos a ir a la tienda, vamos a comprar, a ver si ya comprar una nueva caña y un nuevo carrete. Que tampoco mira los precios que tenían. Así que no creo que se quede enganchado. Al final es un juego base, yo creo que luego conforme vayan pasando los meses y los años, el juego va a ir mejorando mucho. Todas esas cosas son las que ellos quieren que le digamos, ¿vale? Lo de los enganches, esto, lo otro, para que ellos puedan mejorar el juego. Pero para ser un juego base, bastante guay. Ahí tenemos suerte, aquí nos pica algo, que no sé si en estas plantas habrá algo, ¿eh? Esperemos que sí. Podemos mirar el mapa mientras estamos pescando. Nivel 2, casi llegamos a nivel 3. Mira este aquí abajo, ¿eh? Mira, nadie se ha venido aquí el SG.
Son laguitos de ahí me molan también, ¿eh? Claro, que hasta que no vayamos mejorando mucho más nuestro equipamiento, ahora mismo da un poquito de miedo. O pescar un pez para que te tires 3 horas para sacarlo, o que te parta todo el rato, es lo malo. Mira, me han soltado. Peces sí que hay aquí, ¿eh? Peces sí que hay. Hace falta que quieran picar. Lo tenemos, chicos, lo tenemos. Oh, muy pequeño. No sé qué es, pero diminuto. A ver si por lo menos es una especie que no hayamos pescado y no dan pasta. A ver, una perca, nada, bronce. Diferencia 9, a ver si podemos... Mira, 22, bien. Habremos subido de nivel, bien, no está mal. Así con los 2 gusanos que tengamos, vamos a sacar la máxima pasta y nos vamos a comprar equipamiento. Lo que no sé si se podrá quitar lo del estelito eso. Ah, no, pero es que no lo cambié. Eso lleva más tiempo ahí, lo del setup. Tengo la RTX a 3070. Que de hecho, mira, lo puedo enseñar, a ver si lo puedo mostrar. Espera, tengo lío. Ah, vale, no se ve el ordenador porque tengo... No se ve el ordenador. Espera. A ver si puedo... A ver si tengo lo de Nvidia aquí y lo muestro. Espera, creo que... Este parece bueno, chavales. Este parece bueno, ¿eh? Ya se pone en rojo, por lo menos. Y este viene, ¿eh? Este es asequible para nosotros. 8 metros. Una perca, por lo que veo. A ver si es oro. A ver si aquí me... Mira, una perquita. ¡Diamante! ¡Dios! ¡Chavales! ¡Diamante! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! Hemos dado con la buena. A ver, ocultar usar en este canal, silenciar temporalmente. Solucionado. ¡Ole, chavales! ¡Ole! ¡Ole! Un diamantón, ¿qué te parece? ¿Cómo os quedáis, eh? A ver, un momento que os voy a mostrar esto, a ver si puedo. Mirad. A ver. ¿Ves? La RTX ahí que lo pone. GeForce RTX. Esa es la que tengo. ¡Ole, chavales! Un diamante, chavales. Un diamante. Sí, señor. ¿Cómo no podíamos empezar mejor el directo que con un diamantón? ¡Ole, chavales! Vamos, vamos, vamos. Sí, señor. Esto nos va a dar bastante dinerito, creo yo, ¿eh? Sacar una foto a mi diamante. Una fotito y así también, que se ve que es un diamante. Con la cara de Merino. Ole, chavales, ole. Sí, señor. Es que es lo que hemos dicho, es base. Es una versión base. Cuando salió el Call of the Wild, que salió con un con los 2 mapitas y 4 rifles y 4 cosas, pasó lo mismo. Pero, vale, perfecto. Bueno, ya podemos quitar nuestro diamante. Ay, qué guapo tú, chaval. Un diamante, nano. Un diamante. Créditos 44. Ha subido a nivel 2, 121. Vamos a poder comprar un montón de cosas, chicos, ¿eh? Yo confío en la compañía. Esta es una de las compañías que mejor saca los juegos en cuanto a simulación, en cuanto a todo. Así que yo confío en ellos. Luego podemos echar el directo para atrás y lo vemos. Es que no me da cuenta, la verdad, si es, era diamante la otra, era la misma clase. Ya no me fijan tanto, si estoy pendiente de tantas cosas que no me he fijado.
Ech, tenemos otro. Este es grande, ¿eh? Este tira mucho. Vamos, ¿cómo está con el bueno? Para Ersu, muchísimas gracias por seguirnos, compañeros. Bienvenido al canal y a la manada y a la familia Farramirini Pescarini. Vamos para allá. Vamos, chaval, este es bueno, ¿eh? Este es bueno. Pero bueno, ya hace tirar. Guau, he puesto el freno a 35 ahora mismo, ¿eh? Es la vez que más frenada tengo en el carrete. Ahora he puesto a 25. Es que no quiero que se me vaya mucho. Buena, Sergi, porque ya sabéis que cuando se empieza a ir el pez, luego, cuando llega a los 70 metros, se nos va. Entonces voy a intentar tirar ya a tope, de un principio. Si nos parte, pues que nos parta. Puesto a 35. A ver si lo canso mejor así. Ah, 40 metros se nos va, ¿eh? Lo he puesto a 30 de frenado. Mira cómo tira, mira cómo tira, mira cómo tira. Este no lo sacamos. Este no lo sacamos ni en broma, chavales. Esto tira mucho. Para mi caña ahora mismo. No lo estoy, de momento no lo estoy controlando. Me sigue sacando metros. ¡54! Buah, esto es un pedazo de pez que flipa. Esto es un pepino. A ver qué pasa cuando nos saca todo el hilo del carrete, a ver qué pasa. Se me va, 55 metros, a ver qué pasa cuando me quedo sin hilo. Ya llega al 70. No, pues tengo más metros metido, mira, mira. No, 71,5. No, chavales, no podemos hacer nada con él. ¿Cuántos gusanos nos quedan? Ya no tenemos gusanos, chavales. Vale, pues vámonos a comprar. A comprar algo. A ver dónde estaba la tienda. Creo que la tienda estaba aquí. Y no me confundo, rastrear, viaje rápido. Vamos a mejorar los apareamientos de pesca. Buenas tardes, ¿qué tal? Las primeras impresiones del juego. Muy bien, Sun. A mí de momento me está gustando mucho, Vale, vamos a comprar ya cosas. ¿Dónde estaba la tienda? Creo que era esta. Lovely afternoon for a fish. Or perhaps a purchase. A ver, vender, ¿qué podemos vender? Está. Aquí no podemos vender nada. Ni la que tengo no se puede vender, ya que es la que viene de serie. No puedo vender nada, ¿no? Vale, vamos a comprar. A ver. Aren't they cute? Fishes. Primero vamos a mirar la que tenemos nosotros, a ver qué medida que tenemos nosotros. Such a versatile bait that they will ruin anything. La caña es de 2 kilos. Y más igual se da el 1. El carrete 1 kilo. Vale, que con poco vamos a mejorar. De 2 y bueno. One rod on the rocks. Comprar, caer la caña, esta es de fuerza, esta es la que tenemos, la más baratita. Esta sería 6 kilos, o sea, es que ya es el doble. Tampoco voy a comprarme la de 300, porque luego para los carretes no tendríamos dinero. Voy a comprarnos esta de 150. The maiden is the preeminent spinner in Junior's rod catalog. Still easy to use. Longitud 40, vamos a llegar mucho más. Vamos a comprar esta. La mochila, una, comprar. They shouldn't have called this rod the anchor, ay, mierda, he comprado una de espine, mierda. Just make sure you don't leave without one. No. Pues la que tendríamos es la de flote, a ver. La tendríamos nosotros aquí. Estamos con una de espine, sí. ¿Qué
get your gear here. Vamos a hacer una cosa. Ay, no puedo vender nada de lo que he comprado. ¿Qué pasa aquí? No llega a comprar. A ver, cañas. Trae y compra ya ahora. A ver si la tenemos que tener en almacén para que me deje venderla. A ver. What can I get ya? No me deja vender la caña. A ver. Everyone starts somewhere. But anyone who's anyone starts with the green one. Este no está mal, en verdad. 4 metros de longitud para flote. Este. Fuerza máxima de ancho 3 kilos. Esta me gusta. Vamos a ver los carretes, qué carretes tenemos. De spinning y base casting. The Tyro es 2 kilos, 2 kilos 50, voy a comprar este, que por poquito más aguanta medio kilo más. Vamos a comprar este. Vale, y el hilo que le podemos poner a este es de 0,25. No lo he comprado, ¿qué pasa? ¿Ay? Pues me deja comprarlo, a ver, ¿qué pasa aquí? This spinning reel does ignore your poison. Ah, vale, la caña de flote sí la tengo ahora. Fíjate si ha bajado el precio 87 y la compré 150. Vale, carretes. El carrete no me deja comprarlo. A ver por qué no me deja comprar el carrete. Everyone starts somewhere, but anyone who's anyone starts with the greenhorn. This baby has a smoother learning curve than a minnow spin. En la mochila, uno, vale. Ay, ¿por qué no me deja comprar el carrete, tío? ¿Estará bugueado? Ahora sí, vale, tiene que ser todo con el... con el clip. Hemos dicho de sedán, hemos dicho que podríamos ponerle un 0,25. Flow carbono, ¿vale? 0,25, ¿cuánto nos costaría? Pues que va, que nos vamos de madres. Guay, tampoco podemos meterle un hilo, no tenemos pasta. Uf, vale, el que tendríamos que ponerle sería este. 0,24, 0,26. Cualquiera de estos dos nos podría valer. 124. Tendríamos que correr bastante moneditas aún. Y los cebos, ¿cuánto valen? A ver, ¿cuánto nos valdría? Un gusanito, vamos a comprar, nos darían 10. Para ver si puedo vender, a ver qué tengo yo aquí. Vamos a mirar el inventario un momento. Esta caña la quiero vender, así me deja venderla aunque pierda dinero. Es una cagada. Pues esta la que tenía ya puesta. No, esta es la mía, la que tenía yo antes, ¿no? Esta creo. Un kilo, fuerza máxima de 1 kilo. Esta es la mía, ¿vale? Esta es la que hemos comprado desde el principio. Este es el carrete malo y este es el carrete bueno. Lo sé por la experiencia ganada. Vale, vale. Entonces no la habíamos comprado. Perfecto. Caña número 2, vamos a poner que queremos el evento de flote, la caña ponemos esta, el carrete le ponemos este, el hilo. No puedo quitar el hilo a la otra. Vale, a ver, entonces vamos. Para número 1. Quitar el evento. Vale, ahora vamos a la caña número 2. Old Clay is a nice guy. La caña número 2, la tenemos así. But he thinks he can do all of this on his own and that just isn't. Lo malo, el hilo, toca para un hilo malo. Lo siento, chaval, pero de momento no tenemos para mejorar. Hay que sacar un poco más de peces y lo tenemos preparado. Vale, perfecto. Vale. Vamos a ver. Lo bueno es que si hubiéramos hecho más tutoriales, pues nos darían más pasta, creo. Vamos a mirar a ver si nos da más pasta. ¿Cómo pilotar una embarcación? ¿Cómo pescar a flote? Vamos a hacer este tutorial. A ver si nos dan dinero al completar el tutorial. Mira el embarcadero. No me deja meter los viejos. Como que me lo han dado y no me deja venderlo, creo. Yo antes lo he intentado vender y no me dejaban. No puedo vender los viejos. They'd be flying off the shelves if I had any. ¿Te das cuenta, no ves? En Spinny no tengo nada y esta es la que hemos comprado ahora. En Spinny no me sale nada, ¿ves?
Y este es el único carrete que tengo, no me deja vender. Que vale un montón el hilo, ¿eh? Vale un huevo el hilo. Ah, bueno, este tutorial que hemos hecho al principio, entonces no me... Bueno, estaba ahí para hacerlo, vamos a hacerlo y así no lo quitamos del medio. Bear Lake. Hago oso. You'll need a float rod, so whip it out. Float fishing involves suspending a bait underneath your float. Vale, perfecto, tampoco vamos a ver todo, porque ya más o menos sabemos cómo va. Before you cast, try experimenting with the drag and hook depth. The drag set by your reel determines how much power a fish needs to take line at deep distance. The hook depth determines how much line distance there is between your hook and the float. This should always be less than the depth of the water. Lanzamiento en corto es un método ideal si quieres que el anzuelo quede cerca de donde está, sobre todo... Ah, vale. Vale, ya sé cómo. Eso, esto es algo que hemos aprendido ahora, que antes no lo han dicho. ¿Cómo lanzar en corto? Vamos a verlo. O cómo recoge ahora. Este se recoge mejor. Ah, vale, mira, se lanza solo. Vale, perfecto. Atrapa un pez. Vamos a ver qué pez hay por aquí. Voy a bajarle el frenado un poco, porque hemos puesto un hilo bastante malo, entonces ahora mismo no puedo meterle mucho freno. Yo ahora mismo tenemos todo en ultra y estamos corriendo el juego a 74, 76 FPS todo el rato. También es verdad que tenemos un pepino de gráfica. A ver si nos pica algo que se está haciendo de noche. Pedecito. Así con el tutorial me dan alguna moneda. Yo que pensaba que habíamos ganado un montón de dinero con el diamante. Hola, Rolex. Vale, le he puesto mucha profundidad. Pero no pica. Y ahí enfrente se ha visto algo que ha saltado. Ya se acabaría de volver a lanzar, pero con menos profundidad. Vamos a ponerlo a 40. Vamos a lanzar fuerte. ¿Qué pasa? 36 metros que hemos lanzado. 36 metros, chavales, ya. Ojito, ¿eh? A ver cuántos metros le hemos metido a esta caña de hilo. Si le metemos un 70 metros, le metemos un 0,25. Pero con lo que le hemos metido, tendremos más metros, digo yo. Más fino el hilo, no sé yo. Esta caña se ve que es mucho más larga. Entonces lanzamos mejor. Ok, la noche nos vamos para aquí, cuídate. Venga, nos vamos a cambiar de lado, porque estando aquí en el... Donde estábamos antes me gustaba mucho. De hecho, vamos a ir donde estábamos antes. Vamos a mirar el mapa, a ver dónde estamos. Antes estábamos metidos... No, mira ahí, esta zona me gusta. Vamos para allá. A ver, está eso. ¡Oh! Está prohibido nadar, chavales. Madre mía. Qué verano. Vamos a ver en aquel laguito, al que es la desembocadura del río.
Entonces esta noche, como a lo mejor estoy de vacaciones y demás, a lo mejor hacemos un poquito de pesca. A mí es que me gusta mucho, la verdad, tengo que decirlo, que a mí los juegos nuevos, como no sabes de qué va tal y cual, me ha viciado mucho. El juego de caza, ese nuevo que han sacado, también me lo compraré. Entonces esta noche no sé si haremos caza o pesca, no sé qué haremos, chavales. Estar atentos, porque ya sabéis que esta noche haremos algo. Incluso a lo mejor podemos hacer las dos cositas, vamos a meternos por este lado. A lo mejor hacemos un directo de una hora y media de uno y otro directo de una hora y media de otro. Vamos viendo, ¿vale? Vamos a ver el horario que tendremos, será de sobre... Vamos a lanzar aquí, a ver qué pasa. Yo creo que sobre las 11:30, 12 me conectaré más o menos a hacer el directo, ¿vale? Para que la gente esté atento. ¡Mira, mira qué pedazo de peta ha saltado aquí! ¿Lo habéis visto? ¡Dios! Era enorme, ¿eh? Era enorme. Pues quiero mejorar como sea el sedal, ¿eh? Una vez que mejoremos el sedal, yo creo que van a ser unas máquinas. Y la otra caña la vamos a dejar. La vamos a dejar para meter spinning. La otra cañita. Ahí lo tenemos, chavales. Ah, pequeñito. Pequeñito. Bueno, hay que decir ahora que con este carrete va, vale, pequeñito, juvenil, cerca. Liberamos el pez. ¿Manda cuánta pasta? 24. Bien, bien, bien. Vale, perfecto. Vamos a ver, lanzar. No quiero lanzar muy fuerte. Vamos a ver, lanzo fuerte y luego recojo si hace falta. Por ahí. No, hacia acá lo voy a meter al agua. Sí, a mí también me parece un lucio saltar, la verdad. Y además tenemos gusano. Ahora vamos a saber si nos cortan el hilo o no, si pescamos con lucio. Me harían falta 100 y pico monedas, ¿no? Tenemos 64. Me harían falta unas cuantas más. Y tenemos suerte y conseguimos unas 100 o unas 150. Sí, seguramente sí, gato. El guayo de junta lo probaremos hoy, seguramente. Si no pasa nada, sí. Luego miraré si lo puedo comprar y lo probamos. De hecho, mira, me estaba pincando, voy a mirar a ver cuánto está. A ver. El cuello de Hunter. Y así ya por lo menos probamos dos juegos nuevos, a ver. Elite Edition, vale. Pues sí, lo probaré. Tiene buena pinta, yo cuando lo estaba viendo tiene buena pinta, así que... Va a ser largo. Así que cuando acabe el directo lo compraré el juego y esta noche pasaremos un poquito de pesca, porque la verdad que me he quedado... A mí me ha cebado mucho este juego, me gusta. Está muy bueno, pues nada, lo probaremos, a ver si es muy real. Está en español, ¿no? Decidme que sí, por lo menos. Pasa que no pican ahora, vamos, hombre. Esto a mí es lo único que me mata, ¿vale? Que no tener tres cañas de fondo es esperar, esperar, esperar. Y eso sí que es un cansancio. Ya, la falta de costumbre de estar aquí ya en el ordenador, ya me duele hasta la espalda, tú. Pero me voy a tirar toda la mañana picando piedra. El Chucky no sé si estará aún por aquí o se habrá ido. El Chucky, que es un cazador que también le gustaba mucho el de Hunter, a ver si se va a pillar ¿cómo era? Way of the Hunter. Vamos a ver, vamos a ver un pez aquí, vamos a mover un poco el corcho para el atractivo. Sí, sí, este tiene multijugador. Ah, el tercero es el otro. Guau, wow, qué de lujo. La pesca de antes no pesaba un kilo. Estaba bien, pero te escuché a ti decir casi un kilo y me quedé con eso. Pensaba que era... Ah, vale, perfecto. Sí, es que puede ser que tengan fallo en el juego. Acaba de salir ahora mismo hasta que no lo vayan... Pero todo en orden. Ahora se va a hacer de noche. Ahora eso puede ser peligroso para los lucios. A ver qué pasa aquí. No pica nada, ¿eh?
Vamos a movernos un poquito más para la derecha o para algún lado, a ver qué pasa. A ver si lo viera saltar. A mí que las plantitas estas me gustan mucho. El único inconveniente fuerte que le he visto ahora mismo es que no me deje moverme, ¿vale? Cuando picas un pez. No, mola. A mí me mola. A mí es que el Fishing Planet, ya os digo que a mí no me ha hecho mucha gracia nunca. Es un juego muy arcade, muy de picar, sacar, 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 sacar. Lo he visto. Entonces, a mí el Fishing Planet no me gusta. Este está una media entre el Rusia y el Fishing. A mí me gusta mucho. Y esta noche ya vendremos con los compañeros a jugar aquí, ¿vale? Que tienen los compañeros que tengan el juego, como es de alguno más. Esta noche podemos darle aquí un ratillo con los compañeros. Pero a mí, entre que es el primer directo que hago en mucho tiempo y demás, pues me apetece estar un ratito aquí con vosotros, escuchar también y ver qué tal está todo. El Fishing Planet es que se nota que es muy arcade, es muy... muy arcade para mi gusto, después de haber jugado tantos años a Russian Fishing. Ahí a la derecha han saltado también. Si no, cambiaré un poquito la profundidad, a ver si es que tengo poca profundidad o algo. Pero son 28 metros lo que lanzo ahora, ¿eh? No es como antes, que antes lanzaba 16 metros y ahora lo máximo. Ahora, lanzando corto, son 28 metros. Sí, eso es lo único que me fastidia, joder, ahora se mueven allí. Es lo único malo que le he visto al juego, como dice el archero, de estar estático. Que si pudieras meter tres cañas, pues te vas con la otra, te entretienes. Vas aquí, mientras están picando, pues es tiempo que o hablamos o perdemos aquí. Era ahí mismo, que parece que no quiere picar nada. Y fíjame bien dónde salta el peces, ahí a la derecha. No sé por qué ha sido de noche o por qué. La picada se ha ido al traste. Gracias, mate. Aquí he vuelto un poquillo, un ratillo. Ya veremos cuánto tiempo estamos streameando. Ahora con el niño, empezar a trabajar, el call y todo, va a ser complicado todo. Pero bueno, aunque sea por las noches, aunque sea una horita así, si me gustan estos juegos, yo los jugaré. El problema es que ya estaba cansado del de Hunter, ya estaba cansado del Russian, entonces ya no tenía tampoco motivación para seguir jugando. Entonces ahora, entre este juego y el Wild de Hunter S, vamos a ver qué podemos hacer. Sí, van a meter cosas, Sergio. Esta es estamos en la base del juego. Van a meter muchas más cosas. Mucho más mapas, mucho más peces, muchas más cañas. Esto es el principio del juego. Ahí al fondo ha saltado otro pez. No, no quieren picar. Voy a cambiar la profundidad también. Vamos, que no me dejan estrenar mi carreta ahora con un pez grande. Ahora que tengo un carrete bueno, de verdad... No me van a picar, ¿qué te parece? Ahí va, no he cambiado la profundidad al final. Creo que no, ni tiene micro ni tiene chat, por lo que he visto. ¿En el mapa? A ver. No, no te marca la profundidad aunque haga azul en el mapa, mira. A ver, se puede ver que aquí está más azul, aquí más claro, pero la profundidad no te la marca. Esto supongo que serán las plantitas, puede ser. ¡Pez, pez, pez! ¡Uf, que se nos va! Uf. Tiene que ser pequeño porque lo estamos sacando sin fuerza y no tira nada. Pero bueno, mientras me den monedas, que es lo que me interesa, me conformo. Y diréis, ¿por qué te interesan las monedas? Porque hemos comprado ya la caña, hemos comprado el carrete. Y para la gente que se haya metido de nuevo al stream, nos hace falta el hilo. Entonces, ya estamos consiguiendo dinero para el hilo. A ver qué es. Me cago en 10. Un Prosopium Williamsoni. Qué buen nombre. Mira lo que pesa, ¿eh? Madre mía. Pero bien. A ver, como estáis viendo, ahora el carrete y la caña le cuesta más subir de nivel. Supongo que será porque son pequeños. A ver si me dan monedas. No, no me dan monedas. Y este pez no lo hemos sacado antes, ¿o sí? Necesito monedas, a ver el nivel cómo lo llevo, nivel 3 y medio, vale, aún falta bastante más nivel para que me den más monedas.
Y menos mal que hemos sacado el diamante. ¿Puedes hacer algo para los 20.000 sub? No sé qué quieres que haga. Ya veremos si llegamos, tú. Pero bueno, si llegamos podemos hacer algo. Lo hablamos. Os puedo hacer una receta de cocina, si os parece bien. Pongo el móvil en Instagram a hacer un directo y podemos hacer, mientras hago la cena o algo, podemos enseñaros a hacer algo. Una tortilla de patatas, no sé. Aunque parezca que no, se me da bastante bien cocinar, ¿eh? A ver si nos pica algo, caña de pescar, diario. Luego también tenemos un montón, de verdad, podemos hacer misiones, a ver si con las misiones nos dan. Mira, estos son los peces que hemos pescado. Vale, lo adivina, la la cerca, la trucha arcoiris y el William Sockiness. Nos faltan aún. Obviamente, cuando lleguemos a la trucha, la lustre, al lucio europeo, al Sander, el pez gato que estaba, el pez gato americano. Pan, cebada, perla y harina. Charca poco profunda, charca profunda, orilla del lago. Rasgos, tiras para abajo, empieza a temblar y ciclo de noche. O sea, ya lo entendí ya eso cómo va. Eso ya voy entendiendo un poquito el juego ya. A ver qué más. Este es de noche también, cuando se está haciendo de noche, tira para abajo y se va para el fondo. Pan, cebada perlada y huevo, y lo hemos sacado nosotros con lombriz. Lombriz, gusano, lombriz roja rayada. Balbavicto, queso y huevo. Hay que desbloquear cosas para lanzar los siguientes peces. Y el lucio, a ver el lucio que pone. Lombriz roja, mira, sanguijuelas y pececillos. Ese tiene que ser jodido de sacar, ¿eh? Ya no pican. Vamos a seguir moviéndonos un poco. Que lo malo, que ahora me hace falta tanto la pasta, que estoy todo el rato obsesionado con la pasta. A ver que mire el mapa, cómo estamos. Vamos aquí arriba a ver qué hay. Vamos a subir ahí arriba, chicos, a ver qué hay aquí en este laguito. Por probar. Porque enseguida me voy a ir a cenar ya, chavales, son las 8, enseguida cortaremos el stream. Pero como he dicho, pues se ha metido alguien de nuevo. Esta noche, sobre las 11 y media, 11, no sé cuándo la mujer, el chiquillo se vayan a dormir. Volveremos otra vez en stream. Y no sé si haremos pesca o haremos Wild of the Hunter, ¿vale? Uno de los dos. Seguramente hagamos pesca y ya mañana nos dediquemos más al Wild of the Hunter, me da a mí, ¿eh? Estoy muy, me ha gustado mucho el juego, tío. Estoy muy cerrado. Ahora no puedo dejar de jugar este juego. Vale, aquí tenemos cositas. A ver si voy a saltar algún pez. Me voy a lanzar de momento aquí. No quiero lanzar muy lejos. Lo malo es que hasta que el pez, no lo tocas el pez, no te dice la profundidad a la que está. Así que a ver, la gente que queda que me dice, ¿le damos al juego de pesca o queréis que probemos el nuevo de juego de caza? ¿Qué me decís por ahí? Voy a poner por lo menos que se vea bien. Espérate a ver que hay alguna cosa. No. Que me caí. Así que a ver qué decís por ahí. ¿Con este de pesca queréis? A mí la verdad que me ha gustado mucho, estoy bastante contento con él y quiero seguir pescando a ver si puedo mejorar. Pero claro, comprarme Wild of the Hunter y no probarlo ni siquiera.
Un poco lioso, chavales. Me tienes que ayudar un poco a ver. De momento has dicho pesca. Que tampoco, quiero decir, como no pensaba que no tampoco iba a salir el juego de caza pronto, pues no lo he. No he visto vídeos por ahí ni nada. Tendría que ponerme algún vídeo hoy y mirar a ver cómo está. Estoy viendo aquí un. A ver. Este es el juego de caza. They ask. What draws me out here? Que la compañía está hecha en Nordic, que la verdad que es una compañía buena. Two hunts are ever the same. Como se ve de guay, ¿no? Mira las huellas. But you can never underestimate nature's nose. The perfect start. Se ve, It's the way of the wild. No sé. Me lo voy pensando y esta noche vamos viendo qué hacemos, si caza o pesca. Así que nada, chavales, en verdad sí que si me retiro a cenar y luego esta noche ya desde sobre las 11:30, 12 por ahí, nos vemos. Así que nada,